48 hores per a crear un joc des d'una aula del campus de la Universitat Politècnica de Gandia. El 2012, este campus es va convertir en la primera seu oficial a la comunitat valenciana de la Global Game Jam, un esdeveniment mundial que reuneix a distints talents per tal d'aconseguir sinergies que desenvolupen algun tipus de joc a partir d'una paraula o una temàtica. Gandia, com a pionera a la comunitat, ja suma més de 10 edicions en les que ha anat acollint cada vegada a més participants. Gandia Game Jam rep el premi Grup Radio Gandia en la categoria d'innovació. És un reconeixement un poc a la labor que hacen distintos compañeros, com és Francisco Zulueta i Daniel Palacio, a intentar que los alumnos y la gente que viene de fuera se involucre en estos temas. Es un evento mundial que se celebra en todo el mundo y nosotros lo que hacemos somos una sede oficial donde aquí se ejecutan o se elaboran o se intentan hacer juegos a partir de una idea que da la central. Gandia lleva como sede oficial, el año pasado celebramos el 10º aniversario y todo empezó porque un alumno de la Escuela de Comunicación Visual, Pablo López, soltó la idea, ¿no?, que había un evento y entonces con Paco Zulueta realizaron el TFG, el trabajo final de grado, y a partir de ahí, pues mira, es una buena idea, podemos hacerlo, y entre Dani, yo y Paco, pues convencimos a unos alumnos, los alumnos se apuntaron, y a partir de ahí dimos de alta la sede y ha sido hasta ahora, es empezar, los alumnos se apuntan todos los años, ellos son los que organizan realmente el evento, nosotros ayudamos. Empieza a partir del 2012, pasa que tuvimos ahí un parón con la dichosa pandemia, que ese año fue, pues eso, estábamos confinados todo el mundo y no se celebró. Entonces llevamos pues 10 años, el año pasado hicimos 10 años, y normalmente este evento se celebra en la última semana de enero. Sí, en toda la comunidad fuimos la única sede, o la única sede oficial, fuimos los primeros que desarrollamos este tipo de eventos. Y más o menos ahora hay algunas otras sedes, pero como sede oficial seríamos la única hasta ahora. Aproximadamente podríamos decir que son 600 sedes distribuidas en 100 países. Entonces Gandia está más o menos a ese, está ahí, estamos en el mundo. La Global Game Jam lanza una idea, o es un patrocinio, tiene un patrocinador mundial, que es un evento que se celebra en todo el mundo, y otros años lo que han hecho ha sido que va por franjas horarias, para que todos sepamos la idea a la vez y todos tengamos el mismo tiempo para desarrollar un juego. Entonces el evento lo que hace es desarrollar un juego de cualquier tipo, puede ser un juego de mesa, el que los grupos quieran y como ellos deseen. Es un juego, o sea, pueden hacer juegos de mesa, juegos de cartas, lo que quieran. Lo que pasa es que la gente tira más porque es mucho más vistoso, mucho más fácil o mucho más llamativo el hacer juegos o videojuegos. Entonces pueden participar cualquier tipo de gente que tenga ganas de aprender y trabajar. Que básicamente en 48 horas ininterrumpidas lo que hacen es trabajar haciendo un juego. Que a veces se finaliza y otras veces no. Pues uno sabe de informática, otro sabe de dibujo, otro sabe de cada uno de un ámbito distinto y aportan ideas. No es necesario ni saber informática, no. Simplemente venir y tener mucha ganas de trabajar y conocer gente de distintos ámbitos. La jornada empieza más o menos el viernes. El viernes hay un horario de acogida, porque previamente tienen que apuntarse. Y empieza más o menos el viernes, sobre de 4 a 6, se recibe la gente y se empiezan a hacer grupos. Empiezan a, pues vienen, se conocen y más o menos estamos una hora, hora y media, se presenta a la gente, dice lo que hace, lo que quiere hacer, cómo le gusta hacer las cosas. Y creamos grupos de eso, de distinto ámbito. Y una vez tenemos el grupo formado, ponemos el vídeo que facilita la organización de lanzar la idea. Un pequeño vídeo, el año pasado fueron raíces. A partir de esa idea, cada uno puede hacer, o cada grupo puede hacer el juego que quiera. Generalmente, la universidad lo que facilita es el sitio. Tenemos el aula de conferencias, que tiene enchufes, tiene mesas, ponemos pues eso, papel, pizarra, para que los alumnos puedan trabajar. Ellos tienen que traerse, si quieren ordenador, pues tienen que traerse cada uno en su casa su ordenador. Entonces el evento empieza más o menos el viernes y acaba el domingo sobre las 7 de la tarde.
Entonces son 48 horas que ellos pueden entrar, pueden salir. Hay gente que viene de fuera, hay gente de otros años que viene de Alicante o de Castellón o de Valencia. Claro, no se van a ir. Entonces lo que hacemos es habilitar un sitio para que ellos puedan dormir. Entonces traen su saco de dormir y ellos duermen. Y durante el evento, pues eso, se facilita pues algo de comida, café, para que puedan ellos más o menos entretenerse. Es emocionante verlo porque al principio no se conocen, entonces dudan, cada uno expresa su idea, luchan, como yo digo, pues es mejor esto, es mejor lo otro. Entonces al principio no se conocen muy bien porque hay grupos que son como muy dispares. Entonces el primer día, el sábado, pues van como más relajados, se hablan, charlan, se ríen, lo ves disfrutar haciendo las cosas. Pero ya cuando llega el domingo, porque hay un plazo, que es más o menos sobre las 6 o así, es el plazo que da la organización de que se acaban. Los juegos tienen que terminarse y subirlos a la página web de la Global Game Jam. Como sede tenemos algunos grupos que hay que darlos de alta y cada grupo sube su propio juego. Entonces, como hay un término, ves como ya el domingo ya empiezan a acelerarse. No tenemos esto, falta no sé qué, fulanito le falta hacer pues la música, fulanito que sí. Eso, se organiza, entonces van un poco ya acelerados. Y ya cuando llegamos al domingo, pues ya comen muy rápido, se desesperan, no nos da tiempo, que no pasa nada, que simplemente es iniciar un juego y como esté, se sube. A veces hay grupos que esos juegos les gusta la dinámica o la mecánica que se crea, entonces incluso después de la Game Jam continúan y el grupo por su parte continúa haciéndolo. La Game Jam lo que busca es que los alumnos y la gente del entorno se involucre y sea capaz de crear cosas. Cada uno a su nivel y como pueda, pero que haya una sinergia entre todos los alumnos y que vean que hay gente que se puede hacer cosas. No es algo que estamos aquí aislados, que no sabemos hacer, tenemos comunicación visual, tenemos el grado de tecnologías interactivas, gente de informática, institutos que tienen también cursos de formación de videojuegos. Entonces un poco ponernos todos a hacer juegos, a crear y hacer sinergias. Pues yo conozco a alguien que hace no sé qué, conozco y que de ahí salgan semillas para que puedan llegar a hacer alguna cosa más. Para ellos es algo que les llama mucha atención porque al principio vienen como muy perdidos, ¿no? Eso que miran, ¿esto qué es? ¿Qué voy a hacer? Yo es que no sé programar, ¿no? Entonces, vienen aquí, conocen a gente que tiene sus mismas inquietudes y a la postre lo que hacen es, disfrutar, porque no hay nadie que les marque pautas, no hay nadie que le diga esto sí, esto no, es totalmente libre, entonces lo que hacen ellos es disfrutan haciendo un juego, que no es lo que alguno se piensa, que allí van a jugar, no se juega, lo que se hace es pensar cómo se crea un juego, es un poco el engendro, la semilla para que de ahí ellos creen. Para ser una sede pequeña, tampoco tenemos unas estaciones muy grandes, y estar aquí en Gandía, que no somos Valencia ni Alicante, hemos llegado a tener 50 y tantos participantes, que es un número muy bien, muy bueno, y nos mantenemos, pues 50, 30, 40, rondamos más o menos ese nivel. Y este año ya estamos empezando a organizarnos, estamos localizando alumnos, ya alumnos nos han preguntado, ya con los patrocinadores también estamos hablando, la Cátedra de Innovación también está empezando a hacer sus cosas porque realmente es en enero y está ya ahí. Nosotros lo que hacemos es un poco supervisar, son los alumnos los que realmente son los que se preocupan o intentamos que sean ellos que tomen esa experiencia, que vean que no es una cosa que no pueden hacer. Ellos directamente, los alumnos de CAU o de GTI normalmente son los que hacen el evento. Pues hablan con unos, hablan con los amigos, hacen el curso, son ellos los que lo mueven. Entonces nosotros estamos siempre como respaldo, para ayudarles cuando no saben hacer las cosas, nosotros estamos respaldando. Mientras que los alumnos quieran y asistan y puedan participar, y sí, en eso nosotros, Paco, Dani y yo, estamos siempre a su disposición.